Y quiero decirle, Tony, que hace unos meses tuvimos la reunión con la USDA en Estados Unidos y comentarle que tanto el señor Ciro Díaz, presidente de la Unión Ganadera del Centro, como su servidor y el señor secretario de Desarrollo Rural, el licenciado Francisco Gamboa Barrón, estuvimos en la mesa de diálogo con Senasica Nacional y le exigimos que no estábamos de acuerdo en la regionalización para la salud animal, para hacer acciones de salud animal, en algo que nos podía perjudicar, como era la pretensión de regionalizarnos con Jalisco y con Aguascalientes. Y gracias a esa lucha, decirle, y que gracias al gobierno federal, gracias al señor secretario Enrique Martínez y Martínez de Zagarpa, y al doctor Enrique Sánchez, director nacional de Senasica, en la región que el día de ayer se dio a conocer en Mérida, Yucatán, logramos nosotros estar en la región con Sinaloa.